Vamos, vamos, vamos. Dale. Metele. Vamos, vamos, vamos. Metele. 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 Papi, rápido. Metele. Metele. Ya la última. Vamos allá corriendo. Dale, corre. Allá corriendo. Corre. Corre. Eso, allí, trae esto frente a vos. Corre. Eso, corre. Allí. Corre. Más allá, más allá, más allá. Dale. Bien, Angie, bien, bien. Se puede, sí se puede, ya ves que puede. Vamos, parate, parate, parate. Relájate, relájate, tranquila, tranquila. Vamos, vamos. Vamos, 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 Sugar. Ay, no, Sugar, qué pasó. Cuidado, hasta Sugar le ganaste, baby. Bien, Angie. ¿Está bien? Bien, bien. Dale, parate, no. Bien, bien, Angie. Parala, parala, parala. Parate, parate, todo va a estar bien. Todo está en tu mente, Angie. Tranquila, Angie, tranquila. Solo respirá, respirá, ya va a pasar, ya va a pasar. Chócala ahí. Chócala. Esa bicha. Bien, bien, bien. Ya ves que sí poder. Bien, bicho, bien. Vamos, vamos, vamos. Parate, parate, parate. Vamos, vamos, bicho, bien, bien, bien. Tranquilos, tranquilos, respiren, respiren todos, respiren. Bien, bien, buen trabajo, chicos. Buen trabajo para todos. Tranquila, Angie, mira, ve. En tu mente está que ya te va a pasar el cansancio y después vas a andar tranquilita, tranquila. Esto es mental, Angie. Tranquila. Respira y saca lentamente, tranquila, tranquila, ajá. Y como tres veces está desmayado. La Andrea. No, es que allá cayó, pues. En el agua. Allá cayó en el agua. ¿En el agua? ¿Ah? Bien, se cayó en el agua. Pero se cayó también la. Ah, sí, la Angie. Ah. La Angie. Pero sabes que cayó en una en un lugar bien perfecto, cabal, en el rillito ese que pasa. Esa fue la segunda. Ajá. La segunda fue la sexta. Ajá. La Andrea sí se desmayó. Dicen que le dijo, si te vas a desmayar, desmayate aquí. Le agua. Tú solo la tiró al agua y le echó agua. Mira, nosotros con la Carmen, por ratito nomás le ayudábamos. Ella sola se fue. La Angie también me admiró. Ahorita la Angie acaba de hacer algo épico. Porque fíjate que no la traían agarrada la mano, sino que el diablo lo que hacía con hilo es motivarla con su voz. Ajá. Allá viene. Allá viene. Hay que ver cómo viene. Viene todavía llena de lodo. Allá cayó. Pobrecito, acá me choco. Pero aquí viene corriendo, mira. Por lo menos una vuelta. Ambulancia, ambulancia, ambulancia. Mira, mira, mira. Ambulancia, ay, no, no te acostes, es malo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Andrea? Es malo, no te acostes. Parate, parate. Es que para que te circule bien y todo. Parate, parate, parate. ¿Y por qué la revolcaron? Dale, dale, dale. Respira. Respira, no, no, no te aguantes. Hilo. Respiración, vos la tienes que mantener. ¿Qué le pasó a la Andrea? Cuéntenos, cuéntenos. Yo solo vi que tuvo varias caídas por ahí. Hemos hecho como 10 estaciones. Ajá. Vi que los cerdos estaban bañando allí. Cada lugar donde había agua que decía quiero descansar. Ajá. No aguanto. De repente ya se puso a chillar también, ¿no? Pero le empezamos a alentar, le dijimos en el 4K no queremos gente perdedora, queremos guerreros. Desde el momento que dijo que quería venir al 4K es porque es guerrera. Así que empezó a decirse la mente ella, soy guerrera. Soy guerrera. Esta bicha tres veces nos dijo. Mire, ¿sabe quién nos admiró? La Angie vino en primer lugar. Quiero que la vez me corra conmigo. Ay, ya vas de machista. Mañana voy a andar bien. Quiero que me calle. Ay, chuga. Cuenta lo podemos. Mira, viejo, no podemos ni la Angie, viejo. Niño, usted era como la tenía. Para la mañana lo que puedo hacer hoy. Es cabal, porque si hoy va a la competencia. Sí, la está grabando. Hoy que no me diga nada, que tarde vino. Ya vamos a los 4.
A ver, que ando grabando. Quiero ver. Que la haga primero. Sí, me admiro. ¡Le gané! Porque solo con la motivación de la voz de los bichos era que estaba corriendo. Si ella quiere, puede, pero... La bicha tiene huevona, cama. Déjenla, ya solo va a recuperar, que acostumbre. Sí. Oíste, Memo. Somos guerreros. Aquí todos somos guerreros, gente. Y hemos venido porque somos guerreros. Exacto. Ella sola, nosotros un rato la cargamos. Es que huevonería. Angie está tranquilita, no está ni llorando. Es que todo es mental, ya ves, Angie. También Sugar me convence que es pura mariconada. Si tiene capricho también, la bicha le echan acá el capricho. Ojalá, mira, me le estoy dando al señor que ese día me regañe. Mira, papá, ni siquiera tu abuelo Simeón te va a salvar ese día de la vergüenza que va a pasar, ¿oíste? Aunque corra así el lado, pero mamá, era uno de los más rápidos. Hoy hasta el Lipe le pasaba. Pero fíjate que ahora lo hizo, como dice usted, más que todo por el machismo. Comidaban técnica mágica, le pasé. Y dijo, no me pueden ganar dos mujeres porque el machismo muy hombría, Dios. Entonces mejor no se dejó ganar por las mujeres. Viejo, hasta la Angie lo ganó a nosotros, fíjense. ¿Quién? La Angie. O sea que ella la venía siguiendo a ustedes. Sí. Qué vergüenza. No, nosotros a ella. Ayer. O sea, ustedes venían siguiendo a ella, venía primero. Sí. En el grupo de Henry, Julio, la Carmen los traía a dos días que más peso sentía yo así. Sí, la vi también. Así le hace. A mí con Chuba me costó ganar. Venía muy huevón. Sí. Y yo le decía a Chuba, era pura. Es que yo no aguanto. Es que ella no le gusta, sudan, su mando. Menos mal que sos el machista. Si carrera estamos haciendo, le decía yo. No le importaba donde sea descansar, va en el lodo. Ajá. La Andrea. Mire, aquí en esta pasada de la sequía, Yedía, Tunco, porque ahí se van a bañar a Tunco, creo yo, le valió. Allá en la pasada de la huerta. Ajá, primero, cabal. Yo le pregunté a usted, ¿y ahora qué le pasó? Drama, le dije. Drama, la paramos. Cada vez que quería detenerla, le decía yo a Kevin, drama, vamos, le decía, la agarramos y otra vez. La Angie no era que la íbamos jalando, nosotros la íbamos terapiando, de que así la mente, comiéndole la mente. Y le decía, no importa la distancia, que solo avanzan poco a poco, ir llegando, poco a poco. Yo solo avanzaba. Y le decía yo, no, qué vergüenza que te estén diciendo que llegues de último, le decía yo. Y más le metía, gritar lo que vos querás, llorar lo que vos querás. Viejo, por ratito, mire, lloraba por ratito y decía, ¡ah! Y más le metía. Y eso es capricho. Y aquí es el capricho del bueno. La guerrera, Angie. Pues yo la elegida. Bien. Bien, dijo la. Me desmayo. Cuando la Andrea se tiró, y le dije yo, ¿o no querés que te jale más fuerte? Le dije yo. No, me dijo, jefecito, por favor. Me dijo, jefecito, te ganaste la parada. Sabes lo que toca, ¿verdad? Señorito Carlos, sí. Se lo manda el patrón. No, 2.40, no quiero pagar tanto. Agüita está bien para mí, gracias. Pues sí. Entonces aquí está a demostrar de que algunos lo que tienen es huevonería. Cuando quieren hacen las cosas. La Casey ahorita, miren, llegó y decía que no aguantaba. Y está tranquila. Y está tranquila. ¿Quién traía a la Casey? Don Pey y el Chele. Pero ya no aguantaba ya porque... Pero llegó, hija, llegó. Y les voy a decir una cosa. A mí sola me dejaron. Les voy a decir una cosa a las bichas que traíamos jaladas. Cuesta más que la traigan jalada porque no pueden impulsarse con los brazos y solo tienen que ir dependiendo de sus pies y de su cansancio que correr ustedes solitas. Así que cuando les toque, ayudan bastante a impulsarse. Entonces, no, cuando las agarre, cuando les toque solitas, denle ustedes. Yo le dije a la Angie, ¿te jalamos más fuerte o corremos sola? Le dije. Y ahí donde comenzó a correr más sola. Así te sentí mejor, le dije. Y solo si corremos sola, nosotros no te tocamos. Para ajá, que... exacto. Y ella venía. Solo venía. Y lo que nos admiró porque ella solita venía y esto lo venía motivando sí, con su voz. Igual a Sugar, hubo un momento que lo dejaron solo, ¿verdad? Y le dijeron, dale vos solo, le dijeron a la Bessy y la Camila. A Sugar. Cuando íbamos a ir por la volqueta, le dijo a la Bessy, dale Sugar, vos podés, te vamos a dejar solo. Muy huevón. Le dije a Chugar, suerte, me le dije. Así que me cogí de la mano muy
que las que no aguantaban eran ellas, dice Chuba. No, si yo venía viendo. Porque la mano andaba sudada, yo que sí me suya. ¿En caballo venía? Sí. Ah, gringo, he hecho el baboso. Vaya, entonces ahora sí llegamos al final. 5 vueltas, algunas sí no aguantaron, lesionadas, caídas, desmayadas. Jennifer, espero más de vos, hija. Metele, porque vos sí tenés el físico y tenés el entrenamiento. Puede correr bien, si tiene todo. Mira, hija, tu mamá es una guerrera en todo sentido. ¿Cómo vas a venir vos? ¿Cómo vas a venir vos a desmayarte aquí por una carrera? No, no es posible. Si los corre. ¿Va a venir tu mamá ese día? Decirle que venga, de tu hermana también. Si no, si seguimos así, ya en la última entrenamiento tenemos que hacer el trote de soldado. Sí. ¿Cuál es ese? El trote de soldado es un lazo que te amarra, los más que corren van adelante y todos van unidos así. Media vez te jalan, te arrastran. Arrastrado. O sea, si te caes al ritmo que va el de primero, tienes que ir. El que se caiga lo siguen arrastrando, no le dan chance de que pare. Así que no tiene que caer. Así es allá en la militar. Sí. Un lazo, una rueda y en la rueda va uno así. Solo. Lo van jalando. Y si el que va adelante va rápido y el de atrás se cae. Pero jala. Viejo, solo pongo Julio de último, si cae ya no lo mueven. Viejo, un carro va detrás de ellos y prohibido apartarse. El carro va, él va en su marcha. A su velocidad va el carro. En otras palabras, el lema de los soldados y nosotros, vencer o morir. ¡Vencer o morir! Bueno, entonces ahora sí, ya saben en lo que nos va a tocar ese día, así que prepárense. Ustedes tienen la ventaja que todavía tienen tiempo para prepararse. Están en su terreno. Ya sería vergüenza que vengan los de Pluma a competir y que también les venga a dar una gran arrastrada. Y eso sí sería vergüenza. Así que prepárense, todavía hay chance. Yo digo eso para que les dé vergüenza. Por eso. Bueno, chicos, entonces ya conocieron la ruta, los auditores que vayan a venir a competir o cualquiera ya conocieron la ruta, ya vieron cómo cuesta también porque fácil tampoco es, así que vengan a preparar lo que sea. Nada es fácil en esta vida. No van a, ¿cómo se? No van a ver doctores, no van a ver primeros auxilios, no va a haber carril, no va a haber camilla, no va a haber nada. Cada quien va a venir a competir por su propia cuenta. Asegúrese que esté bien físicamente y si no está, pues venga a caminar suavemente. Mando mensaje, Quique. Eso es para los de afuera, no para los de adentro. Mando mensaje, Quique, que viene a ganar. ¿A quién? El gordito, Quique. Quique, el del Plumo. Ah, ese gordito. Sí. El terror de Julio. El terror de Julio. Así que vamos a tener bebida. Ah, sí, agua. Agua, suero y Gatorade también. Gracias a la Angie y hay por ahí algunos suscriptores también que han aportado para la bebida. Así que gracias a todos ellos. Así que los esperamos el 10. Así que los esperamos a las 6 a.m. Ya, ya. ¿Qué, qué? 50 más. ¿Vos querés donar? Hola. Hola, Felipe. Felipe. De verdad va a donar, Felipe. Hazme un aplauso para Felipe, por favor. Gracias. Qué buena onda. Sí. Vaya, entonces ya prácticamente menos de semana, 10 de marzo a las 6 de la mañana. Aquí lo esperamos. No, pero un aplauso para la Angie también. Un aplauso para la Angie. Se lo merece. Es primer lugar. Bueno, entonces nos vemos 10 de marzo. Adiós.